calculan que entre 2035 y 2040 pagos llegarán al máximo Ciudad de México, Notimex, el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, CEFP, de la Cámara de Diputados señaló que a pesar de que la reforma al esquema pensionario, normado por la Ley del Seguro Social, tiene más de 20 años, el costo de la transición todavía muestra una tendencia creciente. Se estima que entre 2035 y 2040 el total de obligaciones pensionarias alcanzará su máximo, se calcula que ascenderá a 1.2 billones de pesos, cifra igual a 20.1% del presupuesto total aprobado para el ejercicio fiscal 2018, y más de una tercera parte de los recursos del gobierno federal, vertidos en la ley de ingresos de este año. El documento Gasto en Pensiones y su perspectiva de largo plazo, el CEFP aclara que dicho monto no es del total del gasto en pensiones, pues hay otros esquemas de beneficio, de los que no se cuenta con información para realizar alguna estimación ni conocer su flujo de obligaciones, pero que demandan recursos. Algunos de esos casos son, los sistemas pensionarios estatales, de las universidades y de algunos organismos autónomos, como el esquema de retiro del Consejo de la Judicatura Federal, CJF. Agregó que si bien el monto de sus obligaciones pensionarias pueden no representar demasiado respecto al total nacional, las cuantías que obtienen los trabajadores son significativamente mayores a la pensión mínima que tienen garantizada los cotizantes al IMSS. Puntualiza que desde la reforma al esquema pensionario del IMSS, el diseño de cuentas individuales se vislumbraba como muy prometedor en cuanto a la reducción del costo fiscal en la materia. Tal efecto se acentuaría al modificarse en 2007 la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE.